Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. En este caso vamos a hablar sobre Colombia. El gobierno de Gustavo Petro está por cumplir 2 años desde su asunción. Sin embargo, hay muchas de las propuestas que llevó adelante el pacto histórico en la campaña que aún no se pudieron cumplir. Esto tiene que ver con intentos de trabar el gobierno y también de desestabilizarlo. Es por esto que justamente denuncian un intento de golpe blando en su contra. Vamos a ver ahora un fragmento de declaraciones del presidente Petro, que fue justamente en una toma de juramento a nuevos ministros, ya que anunció un cambio de gabinete. Vamos a ver el fragmento y continuamos. Nos están ahogando premeditadamente. El gabinete no logra asumir el reto porque eso deja dos estrategias, dos caminos posibles. O nos arrodillamos y fracasamos y se restringe al máximo el gasto público en Colombia y llega a cero la inversión pública. Con lo cual yo creo no solo que estalla la sociedad, porque es la sociedad más injusta del planeta, sino además hundimos la economía definitivamente. Un suicidio no cambiar. Y el gabinete en medio de las burocracias y de las inercias y de los miedos y de la procuraduría por aquí y de la prensa por allá, de ataques injustos en muchos casos. En mi opinión, se dejó encerrar, porque es más fácil seguir la inercia que hacer los cambios. El cambio cada vez es más difícil, pero el camino fácil siempre lleva al abismo. Y los números iban indicando un abismo, y nosotros hemos tomado la decisión de hacer el cambio. Bien, veíamos las declaraciones de Gustavo Petro y como adelantaba en la introducción, Petro y todo su gobierno denuncia un intento de golpe blando y también que tiene que ver justamente con las trabas que le impone el Congreso para llevar adelante las reformas de transformación que se habían prometido en la campaña electoral. Sin embargo, también como vemos en este video, Petro responsabiliza a los propios, ¿no? Hay algo de el incumplimiento de los propios funcionarios que justamente no permite llevar adelante estas reformas. Petro nombró a nuevos ministros, como decíamos, al del Interior, también de Justicia, de Transporte y de Agricultura. Mencionemos brevemente de qué se tratan o cuáles eran, mejor dicho, las reformas prometidas. Son la de salud, la pensional, también la laboral y la rural, que es quizás una de las más fuertes en el último tiempo. Ya vamos a ver por qué. Mencionemos un dato, Colombia es el país con mayor tasa de concentración de la propiedad de la tierra en nuestra región. Solo el 1% de las mayores fincas acapara el 81% del total de hectáreas productivas. A esto Petro responde llamando a una movilización nacional campesina que justamente le dé fuerza a las reformas que impulsa el presidente colombiano. Esto será el próximo 20 de julio, la semana que viene. También mencionemos brevemente que aún no se ha logrado cerrar con los diálogos de paz para llegar a un pacto de paz con las organizaciones armadas. Por último, y antes de comenzar con la entrevista de este programa, mencionemos que esta semana sufrió un atentado, por suerte un atentado fallido, la vicepresidenta Francia Márquez. Dos vehículos blindados de su esquema de seguridad fueron impactados por disparos de fusil. Por suerte, la vicepresidenta no se encontraba en esa comitiva, pero también mencionemos que semanas atrás había habido un atentado
también fallido contra su padre y su sobrino, por lo cual, bueno, vemos un clima de violencia que lamentablemente en Colombia no es raro, pero que se da bastante seguido y que podemos seguramente contextualizar en un intento de frenar las reformas y el plan transformador del gobierno que encabezan Gustavo Petro y Francia Márquez. Vamos a intentar entender un poco todo lo que está pasando allí en Colombia. Tiene la gentileza de atendernos René Ayala. Él es director de la agencia Prensa Rural y también es integrante de la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra. Bueno, René, primero que nada, te agradecemos por esta comunicación. Nombré varios temas en la introducción, pero quiero comenzar preguntándote por el atentado fallido a Francia Márquez. ¿Qué se sabe de este atentado? ¿Qué se sabe del atentado anterior contra su familia? ¿En qué contexto se dan estos ataques? Y también, ¿cómo respondió todo el arco político, ¿no? Sobre todo la oposición. Bien, primero un saludo, Agustín, a toda la audiencia. Y ante todo, pues hay que ubicar la situación actual en Colombia, como ustedes saben, en América Latina, lo que representa un gobierno de otro signo, que en Colombia por primera vez marca una transición de histórica de gobiernos articulados a los intereses de los partidos tradicionales, de la derecha, de la agenda del capital. Y en este caso hay un gobierno de origen popular, democrático, de coalición, de convergencia de diferentes fuerzas, donde un elemento central ha sido también el planteamiento de política de paz total, que tiene que ver, uno, con lograr consolidar la implementación del acuerdo de paz al que se llegó con las antiguas FARC-EP, que fue, digamos, vulnerado por el gobierno anterior, que planteó acabar los acuerdos, hacer trizas la paz, y que ha generado un escalamiento indiscutible de violencia en diferentes territorios del país, y también desarticular otras expresiones del conflicto armado histórico en Colombia. El tema de avanzar en los diálogos con la otra guerrilla, digamos, de gran trayectoria, que es el Ejército de Liberación Nacional, y con fuerzas que precisamente se fortalecieron porque no hubo, digamos, una posibilidad real de concretar los acuerdos en el territorio. Una de las regiones más afectadas ha sido el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano, en el litoral pacífico colombiano, de donde proviene la vicepresidenta Francia Márquez, donde efectivamente hay una situación muy complicada, digamos, de desarrollo de confrontación entre diferentes grupos armados en la disputa por rentas ilegales y también producto, por supuesto, de lo que acabamos de decir, de las dificultades reales que se han presentado en tanto no se ha implementado el acuerdo de paz en lo que tiene que ver con tierras, en lo que tiene que ver con proyectos productivos, en lo que tiene que ver con desarrollo territorial. Eso ha generado una situación difícil en la región donde hay diferentes expresiones armadas, está disidencias de FARC de diferente origen, las que se denominan Estado Mayor Central, que no estuvieron en el acuerdo final de paz de La Habana, la Segunda Marquetalia, que fueron una expresión que rompió con este acuerdo, el ELN y bandas armadas, o el neoparamilitarismo en la región, muchas de ellas articuladas, insisto, a las economías y rentas ilegales de la siembra de cultivos de uso ilícito, del tema de explotación de oro. En fin, el gobierno planteó la necesidad de avanzar un acuerdo, lamentablemente no se ha logrado concretar con estas expresiones armadas. También hay un conflicto social histórico allí donde hay comunidades indígenas, comunidades negras, donde también el proyecto, digamos, de gran propiedad sobre la tierra, y hay un nivel de concentración súper elevado, ha generado diferentes conflictos históricos, y esto es un caldo de cultivo, digamos, de complejidad de lo que se está presentando allí. El gobierno ha lanzado su política de paz total, lamentablemente algunos grupos, especialmente un sector del MS que no ha querido seguir manteniéndose en el diálogo, ha violado permanentemente acuerdos, como el hecho de haber llegado a un cese bilateral de fuegos, generando una situación compleja para la comunidad en la región. Y ahí parece ser una orden de atacar todo lo que tenga que ver con el Estado y con la institucionalidad, y sin entender, uno no entiende esa posición de agredir un gobierno que ha expresado públicamente su voluntad de avanzar en un acuerdo de paz, en discutir, en dialogar, y esto ha generado una situación difícil que tiene que ver con atentados permanentes contra la vicepresidenta. Lamentablemente la derecha a este tema sí no le ha dado ninguna preponderancia, la prensa ha pasado por alto un acto tan terrible como
atentar contra la figura de la vicepresidenta, y mucho más cuando es una mujer de origen popular de esas comunidades afro que han sido afectadas secularmente en este territorio por las dinámicas del conflicto y la confrontación. Pero la vicepresidenta lo ha dicho abiertamente: creemos que es necesario seguir avanzando en la paz, no puede ser el Cauca un territorio de guerra eterna, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a soluciones. Y el gobierno, creo que ha sido honesto y sincero en ello, ha planteado una serie de estrategias donde equilibra lo que había sido siempre era la presencia militar, esa era la idea como se presentaba el Estado en la región. Ahora el Estado está planteando, vamos a desarrollar todo un plan de acción que tenga que ver con precisa presencia del Estado, también en términos del poder, digamos, de las armas del Estado, pero ante todo, impulsar proyectos productivos, entregar tierra a los campesinos despojados, impulsar todas las iniciativas de reforma rural en el territorio e implementar el acuerdo de paz. El presidente está en este momento en Nueva York, lo está llegando a Colombia apenas, donde ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ratificó el compromiso de este gobierno de implementar el acuerdo, y esto creo que es una buena noticia para los territorios. Sí, retomando lo último que mencionás, en esas declaraciones que si no me equivoco fueron ayer del presidente Petro, él remarcó que los altísimos niveles de desigualdad que tiene Colombia son la causa directa de los niveles de violencia y que si no se ataca esa causa, los niveles de violencia no van a bajar. Quiero también retomar otra cuestión que mencionabas, las distintas reformas que aún no se han podido implementar y que están siendo impulsadas por el Pacto Histórico. Te quiero preguntar, en ese sentido, ¿quiénes son los nuevos ministros que nombró Gustavo Petro? Y si analizás que es posible que este cambio de gabinete destrabe estas reformas que en parte fueron trabadas por la oposición, por el poder judicial, por el poder económico y mediático, pero que también al menos el presidente Gustavo Petro lo atribuye a una causa interna, o no a una falta de, no sé si voluntad o cuál es la cuestión, pero que no se pudieron llevar a cabo aún las reformas. Bueno, es un recambio esperado, digamos, van a cumplirse 2 años de gobierno el 7 de agosto. Es casi un segundo tiempo, si se quiere, si podemos hacer la comparación con el fútbol en términos de poder desarrollar las iniciativas planteadas en el programa de gobierno. Efectivamente, el gobierno ha sido autocrítico y el presidente lo ha planteado en términos de que hay sectores internos del mismo gobierno que han sido temerosos, timoratos en el momento de la implementación de las políticas públicas que transformen la realidad de los territorios, especialmente en el tema agrario, ¿no? Ha habido dificultades. El gobierno, por supuesto, ha establecido que hay una situación crítica producto de la incompetencia o la casi falta de acción del gobierno anterior en una serie de compromisos que estaban planteados en el acuerdo final de paz, como la entrega de 3 millones de hectáreas de tierra para los campesinos, todo lo que tiene que ver con implementar procesos de desarrollo rural en los territorios, en las regiones, y el tema de la titulación de tierras, por ejemplo. Allí efectivamente ha habido limitaciones que el gobierno ha planteado como que se deben saldar, superar. En esa dirección es que se nombra a Marta Carvajalino como ministra de Agricultura, que creo que es un nombramiento importante en tanto lo que representa una mujer que proviene del movimiento social, pero además tiene más de 17 años de experiencia de acompañamiento a procesos agrarios y que tiene la tarea, que es muy importante, yo creo que es casi fundamental en términos de lo que puede desarrollar el gobierno en lo que le falta, de poder generar efectivamente transformaciones reales en el territorio, avanzar en el tema de entregar tierras, de que el gobierno pueda precisamente obtenerlas. El presidente me ha sido claro, eso requiere una serie de reformas en términos de ley, porque la misma normatividad restringe la posibilidad de que el Estado adquiera tierras, que ha sido una política central de ese gobierno, que sean tierras, digamos, no tierras con incapacidad productiva, sino por el contrario, de vocación productiva, cercavías que permitan desarrollar circuitos, digamos, de comercialización, que puedan generar lo que el gobierno ha trazado como la política de potencia agropecuaria del país, y articular ese campesinado que, producto del conflicto, ha sido obligado a irse hacia la periferia, lo que se denomina en Colombia romper la frontera agrícola, estar en territorios alejados que han efectivamente establecido una situación de exclusión y segregación para todo ese campesinado, que ubica también el tema de la tierra como un eje central de lo que ha sido el conflicto y la confrontación en Colombia. También el nombramiento del ministro Cristo, que proviene del gobierno de Santos, tuvo la experiencia de estar al frente de esa cartera de la política en el desarrollo de los acuerdos de paz con las
antiguas FARC, y esa experiencia creo que se pone, digamos, al centro en la posibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso, que es complicado, es un Congreso, digamos, en su gran mayoría opuesto a las reformas, opuesto a lo que representa el gobierno del cambio. Se necesita un operador político que ha planteado la necesidad, desarrollando también esa tesis del presidente del acuerdo nacional, para poder lograr consensos en dirección a que las reformas más fuertes que ha planteado este gobierno y que están de alguna manera embolatadas, decimos en Colombia, o sea, con grandes dificultades, como la de salud, como la de la reforma educativa, como los temas más gruesos de la reforma laboral, se puedan desarrollar en esta nueva legislatura que inicia el 20 de julio, se instala de nuevo el Congreso en Colombia. Además, con una propuesta nueva del presidente, ¿no? El fast track, que quiere decir hacer rápidos movimientos de reformas constitucionales, digamos, en la ley, para poder implementar el acuerdo final de paz con FARC, que tiene una serie de componentes que tienen necesariamente relación con todo lo que implica el proyecto de transformaciones, especialmente en el territorio, en temas de la reforma política y de la inclusión de grandes sectores de la sociedad colombiana que históricamente han estado por fuera de la posibilidad de las decisiones y que de alguna manera esto ha potenciado las dinámicas de conflictividad en el territorio. Entonces hay toda una carga de elementos nuevos que el nuevo equipo de trabajo de gobierno, las carteras más importantes que tomaron decisiones de cambio, como educación, por ejemplo, donde va a estar un joven que ha sido muy criticado por los sectores de la derecha y de los tradicionales, porque proviene del mundo popular, que estuvo al frente de una entidad que se llama Sociedad de Activos Especiales y que la transformó, era una entidad que estaba anclada a las lógicas de la corrupción y que ha entregado tierras porque es la que administra los recursos que han sido, digamos, derivados de la guerra contra el narcotráfico, contra la ilegalidad. Este joven, Daniel Rojas, va a estar al frente, por ejemplo, del tema de educación. Es decir, hay unos nuevos cuadros, unos nuevos perfiles que me parece a mí que pueden desarrollar todo lo que propone el gobierno en estos 2 años, a pesar de las dificultades reales que ha tenido, los palos en la rueda que le ha colocado, digamos, los sectores de oposición retardatarios o sectores acomodados, digamos, oportunistas que en algún momento estuvieron en el gobierno, como algunos representantes del Partido Verde, y que hoy va a haber de nuevo un reacomodamiento de fuerzas, y en ese sentido está trabajando, creo que con mucha capacidad, de una manera prolija, como dicen ustedes en Argentina, el presidente y su equipo para el inicio de la próxima legislatura y los 2 años que quedan de gobierno. René, quiero puntualizar en la reforma agraria. Puntualmente me quiero referir a ella porque el presidente Gustavo Petro llamó a una movilización para apoyarla, para impulsarla. Te quiero preguntar primero qué se puede esperar de esa marcha del próximo 20 de julio. Y por otra parte, también que nos expliques a un público que no está en Colombia, cómo podría repercutir la implementación de la reforma agraria. Bueno, primero ubicar que en Colombia, digamos, la génesis del conflicto está articulada al tema de la tierra. Lo decían ustedes en la introducción, hay unos niveles groseros, de alguna manera, de concentración de la tierra en pocas manos y de exclusión de un núcleo gigantesco del campesinado colombiano. Colombia, pues ya no es un país agrícola de hace 70 años cuando surgieron y rompieron las guerrillas, pero sigue siendo un país basado de alguna manera en su economía, en los desarrollos agrarios, y que además tiene una gran proyección en esa perspectiva. No es gratuito que el presidente hable de la construcción de una potencia mundial agroalimentaria, en el caso de lo que está pensando para la ruralidad en Colombia. Entonces, uno de los ejes claves del acuerdo final de paz con FARC fue precisamente el tema agrario. Es el punto uno del acuerdo que tiene que ver con entrega de tierras a campesinos que han sido despojados en el desarrollo de la guerra, campesinos también que están en territorios alejados. Acá hay una conflictividad también en el concepto legal territorial. Algunos campesinos están asentados en zonas de reserva forestal. Ahí hay todo un debate para lograr transformar esas figuras territoriales. Campesinos también que no, en Colombia no hemos tenido reforma agraria, mientras en América Latina se desarrollaron procesos hace más de 100 años. En Colombia sigue siendo un tema, una deuda histórica del Estado con el campesinado, y eso está trazado en los elementos nodales, digamos, de la reforma agraria, pero se necesita tierra. El gobierno debe adquirir tierra, hay que legalizar tierra para los campesinos, y allí hay un gran cuello de botella que es el que han exigido las organizaciones agrarias se resuelva. Entre otras cosas, en Bogotá, precisamente hoy, en esta semana, llegó un gran núcleo campesino
de diferentes procesos, una plataforma que se llama Agenda Nacional Agraria, que ha venido exigiendo que se avance en la reforma agraria. Han dicho la reforma agraria va en cámara lenta, es necesario que eso se potencie, que eso se desarrolle y que tiene que ver precisamente con superar la conflictividad en el territorio. El tema, por ejemplo, del cultivo acá ilícito ha tenido que ver precisamente con la exclusión de miles de campesinos que segregados, que se han visto obligados a cultivar la hoja de coca, y aquí hay una política nefasta que ha supuestamente ubicado al campesino como una parte central de todo este comercio infame del narcotráfico, cuando el campesino sigue siendo pobre, él es el eslabón más débil de la cadena, y este gobierno ha dicho, no, hay que cambiar el modelo, el enfoque, ese no de guerra contra las drogas, sino de transformaciones reales del territorio. Y ahí hay, por ejemplo, un programa nacional de sustitución que estaba situado en el acuerdo de paz y que lo han desfinanciado, que se han robado los recursos, que no se han implementado con rigor. Eso tiene que desarrollarse y el campesinado lo está exigiendo. Entonces aquí se va a compasar una solicitud del campesinado y un planteamiento del presidente de que el campesinado avance en construcción, por ejemplo, de lo que él ha llamado procesos de impulso de la reforma agraria en el territorio, donde los campesinos se asocien para poder desarrollar proyectos sólidos, porque no basta con entregar la tierra, sino tiene que haber un modelo de desarrollo y de transformación que al campesino le salga más económico poder sacar sus productos, porque el campesino, digamos en Colombia, como no puede producir, no tiene carretera, no tiene vías, no tiene centros de acopio, no tiene circuitos productivos, se ve obligado ya no cultivar la papa, la yuca, los productos, digamos, del agro, sino la coca. Entonces esto es un tema, digamos, que implica decisiones sólidas en política pública y que tienen que ver con la implementación del acuerdo, que tiene unas claves para superar esos escenarios de conflicto, con que el gobierno cumpla y con el acompañamiento del movimiento campesino agrario que viene exigiendo la bandera de la reforma agraria. Entonces aquí se está ubicando que esta nueva decisión, insisto yo, del nuevo ministerio, hay muchas expectativas, tiene toda una disposición para poder desarrollar y avanzar en concretar esos acuerdos, en lograr, digamos, las reformas políticas y legales que logren darle al gobierno las herramientas para adquirir la tierra, pero que también los recursos del Estado se dirijan, se orienten a fortalecer la productividad campesina. Allí hay que construir acuerdos, por supuesto, con los grandes gremios, Sociedad de Agricultores de Colombia, que tiene una posición muy compleja frente al gobierno, pero OFEDEGAN, que es la Federación Nacional de Ganaderos, que entre otras históricamente ha habido denuncias y está absolutamente documentado, ha estado implicado en el conflicto, en la financiación de grupos paramilitares, pero que son los dueños de las grandes extensiones de tierra y que mejor están ubicadas en Colombia. El gobierno ha avanzado en unos acuerdos comprándole tierra a algunos grandes propietarios. Eso permite pensarse un modelo que pueda dejar en Colombia instalada ya un avance concreto de la reforma agraria que tendría importantes repercusiones en superar las dinámicas de conflicto en Colombia. Bien, René, como ya mencionaste, hay una larga agenda con distintos puntos de transformación que busca implementar el pacto histórico. Quiero, para finalizar con este programa, que nos cuentes sobre otra de las reformas que está en disputa en este momento y es la reforma previsional. Te pido que nos cuentes también para un público que no está en Colombia de qué se trata, cuáles son los cambios que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, en Colombia, como ustedes lo han visto en América Latina, se posicionó todo este modelo, digamos, de la agenda del proyecto neoliberal, indiscutiblemente, de la privatización de las pensiones, ¿no? En estos fondos privados de pensiones que en Colombia se han consolidado y que se han quedado con el ahorro de los trabajadores. Entre otras cosas, acá abren una serie de debates, pero no le cuentan la verdad a la gente que estos recursos han sido utilizados hasta en proyectos de infraestructura de grandes, digamos, consorcios y digamos, socios capitalistas articulados al sistema financiero han tenido gigantescas ganancias, mientras los trabajadores pues no tienen la posibilidad de garantizar una pensión y muchísimas personas en Colombia no tienen pensión, además, porque muchas abuelas y abuelos que han dado su trabajo, que han entregado la construcción de país, se encuentran en las calles en condición de mendicidad, en la miseria o en el campo. Los campesinos y las campesinas trabajadores de la ruralidad no tienen una protección social sólida. Esas son preocupaciones que se planteó la ministra Gloria Inés Ramírez y el gobierno en el ejercicio de presentar esta propuesta de reforma, que ha tenido avances, ¿no? Hay que decirlo, a pesar de las dificultades, ha habido mucha capacidad, digamos, de las personas encargadas en desarrollar los proyectos de ley de estas personas congresistas del Pacto Histórico Colombia.
tiene un modelo bicameral, hay una Cámara de Representantes y un Senado de la República donde se discuten las leyes, se toman las decisiones después de determinados debates, se pasan a sanción presidencial, tiene que haber también una disposición de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional para darle valor constitucional a las normas. Todo este proceso, que es un poco engorroso, se ha venido desarrollando en dirección a construir un modelo diferente, solidario, de pilares, se ha hablado, donde quede un recurso para la renta básica universal de muchos abuelos en Colombia, es decir, que la gente en Colombia pueda pensionarse, la totalidad, el universo de las y los colombianos puedan pensionarse. Eso es un eje central de esta propuesta. Y que los fondos de pensiones no sean los que manejen todas las pensiones, sino a partir de unos montos de recursos específicos de salario, se puedan establecer que el Estado, con un régimen propio que tiene aún en Colombia, en el manejo de las pensiones, pueda garantizar efectivamente la protección de esos recursos. Y ya quien desee, a partir de sus ingresos, estar con los fondos privados, lo haga. Pero no que los fondos privados determinen, establezcan el modelo de pensión en Colombia. Esta es una gran transformación de la realidad en Colombia que se está desarrollando y que puede tener éxito y está acompasada con la reforma laboral, que también es un tema que considero es clave. También viene en la agenda, en perspectiva, todo el tema de reforma a la salud, está puesto articulada a las dinámicas de reforma laboral y reforma pensional para garantizar la universalidad de la salud. Acá hay una disputa histórica porque se quedaron con la salud gremios económicos que han generado grandes crisis. En Colombia hay un modelo muy, muy perverso en términos de la salud. Aquí no hay un modelo de previsión a las enfermedades, sino de grandes costos que el Estado las financia, pero son las grandes empresas de salud que se quedan con los recursos y los pacientes, la gente, la sociedad se queda en realidad sin tener atención. Acá es muy complejo y es un tema, pues, que no se puede ubicar en un minuto, pero en concreto esta reforma plantea precisamente una universalidad de la salud que el Estado garantice, por supuesto, en un modelo mixto. Estamos en un Estado, una sociedad donde prevalece también el capital, pero que tiene que haber unos acuerdos para la equidad, para la inclusión. Y otro tema es lo que decía la reforma a la educación. Es decir, hay unas tareas muy fuertes, muy grandes, unos propósitos centrales para que este gobierno pueda culminar con un proyecto verdaderamente transformador, a pesar de que las derechas, los sectores reaccionarios, quieren mostrar que el gobierno no tiene ninguna capacidad de cambio, de transformación, para que volvamos a lo mismo, cuando ellos han sido los responsables de que en este país estemos aún viviendo los coletazos de un histórico conflicto producto de la exclusión, de la inequidad, de la antidemocracia, del terror de Estado que también se ha desplegado históricamente. Este gobierno, considero yo, tiene elementos, pues, que es importante saludarlos. Por supuesto, hay críticas, nadie va a decir esto es idílico, pero es la posibilidad cierta de que en Colombia podamos transitar por una rumba por una ruta de cambios, de transformaciones. René, para finalizar, ¿crees que Petro tiene el apoyo suficiente para conseguir todo esto? Hay una campaña muy compleja mediática donde se construyen matrices de opinión diarias contra el presidente para desprestigiarlo en todos los sentidos, ¿no? En que es incapaz, hay hasta historias ya perversas de supuestos comportamientos del presidente que no deberían ser, que un gobierno incapaz, incompetente, temas de corrupción. Por ejemplo, efectivamente hubo una situación compleja de corrupción en recursos de la Unidad Nacional de Riesgos, pero que el presidente tuvo la capacidad y la valentía de excluir a estas personas y ya se están adelantando las investigaciones. Pero esa campaña mediática de alguna manera se traduce en una respuesta, digamos, de la opinión que se está construyendo a partir de la orientación de estos grandes medios de comunicación, que siguen siendo una fuerza muy fuerte, valga la redundancia, en términos de su incidencia en Colombia. El gobierno le ha faltado, digamos, pensarse una estrategia que permita potenciar los medios comunitarios, alternativos, sociales de comunicación, para poder contrastar lo que está planteando estos sectores de la derecha y mostrar, digamos, la potencia y la fuerza de los cambios que se están desarrollando. Acá viene un momento de disputa. Esto no es tan fácil. Es una oligarquía además sanguinaria. Aquí en Colombia ha habido una guerra que es una tragedia para nuestra sociedad, que la estamos superando a partir del acuerdo firmado en La Habana y la posibilidad de llegar a lo que el presidente plantea como la paz total. Es decir, no es un terreno fácil, es un terreno de debate, de batalla de ideas, pero también de construcción desde la posibilidad de que el gobierno pueda implementar acciones ciertas, que la gente sienta, que la sociedad sienta y que pueda en el momento determinado evidenciarse en que este proyecto de cambio pueda seguir un camino más allá
de los años de gobierno, del periodo de gobierno del presidente Petro. Lo ha planteado así, no es un problema como lo quiere vender la oposición de que el presidente quiere eternizarse en el poder, sino la posibilidad de concretar un proyecto transformador que en 4 años no son lo suficiente para poder lograrlo, para poder profundizarlo. La iniciativa es desarrollar una dinámica social, organizativa, desde las comunidades, desde los procesos sociales, para poder avanzar en los cambios que este país ha anhelado históricamente. Bueno, René. No, para nada. Hay una alegría popular también en Colombia. Hace más de 20 años se llegaba a finales. Ojalá sea algo bello y ojalá pues que gane el mejor, pero vos sabés dónde está el corazón. Un abrazo muy grande, gracias, René. Igualmente a todos y a todas. Gracias. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Hernán, también integrante de Prensa Rural allí en Colombia. Bien, antes de despedirnos, los y las queremos invitar a que se suscriban a la comunidad BTV. Como saben, Horizonte Sur Global se transmite por la pantalla de Barricada TV, un medio alternativo y popular de la Argentina. Si ustedes están viendo esto desde afuera, desde afuera o también desde el interior de la Argentina, pueden aportar a la comunidad BTV y nos ayudan a sostener este espacio. Lo que quería decir es que si ustedes ven Barricada TV en la Argentina, también participan por el sorteo de diversos premios de la economía popular. Ahora sí, nos vamos a despedir. Les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la próxima.